¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, desde el Polideportivo Diego Armando Maradona, en Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires, para Argentina y toda América, presento la pelea principal de la noche de boxeo de primera. 10 asaltos, título sudamericano, peso mediano, boxean en la esquina azul, el aspirante a la corona, perteneciente al barrio Ciudadela Pampa de la Isla, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en el estado plurinacional de Bolivia. Acredita un récord oficial de 8 peleas ganadas, 8 de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 71 kilos 100, 7-1-100. Aquí está el campeón boliviano peso mediano y retador al título sudamericano. Con nosotros el pelón cruceño Luis Enrique Rivero. Y su oponente en la esquina roja, el campeón, originario de la ciudad balnearia de Mar del Plata en la provincia de Buenos Aires. Incluye un récord FAB de 17 peleas ganadas, con una derrota, un empate y 9 victorias por knockout. Cursó en la báscula 71 kilos 900, 7-1-900. Aquí presento en su regreso al cuadrilátero al número 1 del ranking argentino, el campeón que expone por quinta vez su título subcontinental peso mediano, el bravo tornado costero, Lucas Brian Javier Bastida. Primer round. Rivero, Bastida vivo al lado de Maravilla Sosa, de Fernando Sosa. Han cuidado con las cabezas, con los golpes bajos. Richard Torres del otro lado. Suerte a los dos, Torres, el entrenador de Rivero, ha enfrentado boxeadores argentinos por doquier, entre ellos a Sebastián Ceballos y a Gustavo El Chingolo Ibáñez. Todo listo, todo preparado. Prepara el celular para la tarjeta de la gente. Si nos da tiempo. Primer round. Señoras, señores. A boxear Argentina, Bolivia, Rivero Bastida. Bueno. Negro y amarillo el pantalón de el pelón. Buena pesca. Blanco el pantalón del tornado. Argentino que mete derecha, que mete zurda abajo. Sin piedad arrancó Bastida, Bien. Castigando arriba, castigando abajo. Buen combate. La combinación del boliviano como para poner en orden la pelea. Pero lo que ha tirado Bastida hasta aquí, en 10-15 segundos llegó. Ajá. Y no es poco el dato el que les entregamos. Zurda en punta de Bastida. Muy bueno. Muy bueno. Que no pelea desde octubre del año pasado. El boliviano lleva un año sin pelea. Parejo. En mayo del 21 hizo su último combate. Parejo. Ganando por nocaut como toda su carrera profesional. Se esperaba una buena pelea entre Bastida y Taborda. Terminaron aburriendo. Una pelea marcada por la invasión en el Polideportivo allí en Lanús, en el sur del Gran Buenos Aires. Pelearon en la madrugada del domingo, bien entrada la noche. No, tranquilícese Charito, que acá Está prendida la mecha de la bomba de KO. Aparentemente eso estaría sucediendo, ¿no? Tendría que pasar algo. Claro. Derecha arriba de Bastida. Muy estático el boliviano. Muy tieso. Excelente. Poco movedizo. Flancos fijos. Metió la izquierda en punta. Le gusta el veneno, le gusta el fuego, se nota. Va a la réplica. Burlas embestidas de Bastida, que tiene un físico para la categoría envidiable. En la altura de 1,85 m. Bien formado. Piernas flacas. Gancho de izquierda. Y aquellos que siguen su carrera dicen que está siempre bien entrenado. Vamos a ver. No es fácil estar bien entrenado con mucho tiempo de inactividad. Es cierto eso. Ha tenido diferentes inconvenientes Lucas Bastida. Está viendo un buen combate. Un buen round. Últimos 20 segundos del capítulo 1 de 10. Falla el boliviano. Mira el argentino. Mete la izquierda en punta. De hecho tenía proyectada una pelea internacional. Luego todo eso se desvaneció. Zurda en cross que metió el boliviano. Últimos 10 segundos. Abre la boca el pelón. En señal de buscar aire. Segundo round. Mire si tendrá historia este título. Ganó la corona por no presentación del argentino Vicente Ostuni. Así empezaba la historia. A boxear, capítulo 2. El tornado, pantalón blanco, marplatense, Bastida. Buen boleador. El pelón cayó con una derecha cruzada del tornado. Metió derecha, llegó la bomba. Quedó pasado de copas, Le prendieron el samba al boliviano. Vamos a ver si aguanta. Creo que no está bien. Confirmo que no está bien. El árbitro le dio algún segundo de más para la recuperación. Llega la bomba de KO. La va a meter el tornado. Metió la izquierda. Metió la derecha ahora. Se la juega en el toma y dame el de Bolivia. Muy bueno. Es plata o nada. Es plata o nada. Cerradito el boliviano ahora, ya no responde, se acaba acá, se acaba acá, se acaba acá, se acaba acá. Nocaut técnico 2, la paró bien Poggi. Ya estaba pasado de copas el pelón. Ganó el tornado. Soplón Nogués se quedó con la victoria en un suspiro. Era cuestión de tiempo. Apareció en el momento justo el árbitro Gerardo Poggi para terminar con esta pelea que desde el vamos sabíamos que no era pelea. Nocaut técnico en 2 vueltas a favor de Lucas Brian Ariel Bastida. Logró conservar el título sudamericano mediano, título que había obtenido el 11 de enero de 2020. Le ganó así rápido, fugazmente, al chaqueño Gonzalo Chaparro. Después sí pudo seguir consiguiendo victorias para robustecer sus números. Esta fue la 4ª defensa del título sudamericano para el marplatense, que ya había insinuado mucho en la primera vuelta, y aquí encontró el mentón limpito del boliviano Luis Enrique Rivero, el de Santa Cruz de la Sierra, que ante el primer golpe certero en el inicio de la segunda vuelta de Lucas Bastida pidió clemencia en las cuerdas, y después las acciones continuaron, afortunadamente en un tiempo breve, esporádico. Intervino rápido el árbitro Poggi para permitirle a Bastida festejar, disfrutar su triunfo número 18 y para permitirle al boliviano Rivero no sufrir un castigo mayor. Así se cerró la pelea principal en la noche de Malvinas Argentinas. Bien, en la evaluación seria del post pelea habrá que empezar a evaluar qué es lo que se le puede presentar a Bastida, un boxeador con proyección que necesita otro espejo para evaluarse. Bien, amigos de Boxeo de Primera, tengo el tiempo de combate a los 56 segundos de round número 2. Ganador por nocaut técnico. Y el título sudamericano peso mediano queda en poder del campeón que retiene por quinta vez su corona de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, el bravo tornado costero, Lucas Brian Javier Bastida. Feliz el de la feliz, ganó el de Mar del Plata, ganó el tornado. El reconocimiento para Luis Enrique Rivero. Se queda con el cinturón en otra defensa más, en una pelea tan escueta, tan corta, que no tuvo ni siquiera lugar para la tarjeta de la gente.